Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. En este video les traemos el análisis al partido amistoso entre Holanda y México. Mi nombre es Lenin. Mi nombre es Fernando. Esto es Centro y Gol. Comenzamos. Partido que gana 1-0 México ante Países Bajos. Las alineaciones fueron las siguientes. Del lado de Países Bajos fue 1-4-3-3 en la portería de Krul. Cuatro defensas por izquierda, Wijnaldum, Van Dijk, De Bruyne y Hattenborg por derecha. Como contención estaba Van de Beek, más abierto estaba Kompeneers y Wijnaldum, y arriba estaba Babel por izquierda, Depay por el centro y Bergis por banda derecha. Ahora pasamos a México. Por el lado de México también fue un 1-4-3-3. En la portería estaba Talavera. Cuatro defensas, Gallardo por izquierda, Héctor Moreno y César Montes como centrales. Y por derecha, Luis El Chaca Rodríguez. Como contención estaba Edson Álvarez. Más abierto estaba Guardado y Herrera. Y arriba estaba como 9 Jiménez. Por izquierda, Pizarro. Y por derecha, el Tecatito Corona. Los parados defensivos y ofensivos de Países Bajos fueron. En parado ofensivo fueron 1-4-2-3-1, como único 9 Depay. Los tres que van a estar delantera, Babel, Van de Beek y Bergis. Los dos eran Kompeneers y Wijnaldum, y ya, los cuatro defensas y el portero. Y en defensiva había algo muy notable: en vez de convertir en cuatro o en cinco defensas, dependiendo cómo atacaba México. Lo que yo antes fue un 1-4-4-2, Wijnaldum, Van de Beek, De Bruyne y Hattenborg, junto con Babel, Kompeneers, Van de Beek y Wijnaldum, y arriba nada más queda Depay y Bergis como dos ejes de ataque. Yo tengo algo diferente en cuanto a Holanda en ofensiva. Yo en Holanda noté un 1-4-3-3 con un contención fijo. Yo veía a Van de Beek en ocasiones como contención fijo y yendo con dos volantes mixtos. Y Memphis Depay, desde mi punto de vista, jugaba más como un falso 9, Se transformaba. dando apertura a que los extremos entraran al área. Depay, al momento de bajar, de botarse, a tratar de recibir la pelota de espaldas a portería, permitía que se abriera un hueco en la defensa central, dado que Héctor Moreno era quien marcaba al falso 9 o al 9 en este caso, y César Montes quedaba como defensa líbero, que ya diremos más adelante una estupenda actuación de César Montes y les diré el porqué. Pero yo eso noté en Holanda. Y por el lado de México, en ofensiva yo noté un 1-4-3-3. Obviamente Talavera en la portería, por izquierda Gallardo, en la central Moreno, Montes y en la derecha Chaca Rodríguez. Edson Álvarez como contención fijo, por izquierda Guardado, por derecha Héctor Herrera como volantes y en la parte de arriba Jiménez como único 9, Pizarro por izquierda, Corona por derecha. Y en defensiva yo noté el mismo parado, 1-4-3-3 y la misma alineación como se las acabo de mencionar en ofensiva. Y pues realmente creo yo que hay muchas cosas importantes, ya dándole entrada un poco al análisis, hay muchas cosas importantes de México. O sea, yo desde mi punto de vista, sinceramente, y creo que a todos los mexicanos nos pasa, ¿no? Cuando va la selección a enfrentarse a este tipo de potencias mundiales, creemos que el resultado no va a ser favorable o que cuando mucho se les puede sacar un empate. Creo que no aprendemos después de que se le saca la victoria a Alemania que se le puede jugar al tú por tú a las potencias si es que así nos lo proponemos. Y la verdad es que el parado que hoy el Tata hizo fue estupendo, la manera en la que México salió a dominar el partido, porque la verdad, desde mi punto de vista, creo que todo el primer tiempo, a excepción de los últimos 10 o 15 minutos, México los dominó totalmente con pelota controlada, tocando balón, tratando de llegar al lado contrario de Holanda por la banda derecha, específicamente la banda izquierda se tocó muy pocas veces en todo el partido. Lo podemos notar, hubo mucha participación del Tecatito Corona y del Chaca Rodríguez que estaban por la banda derecha, pero te digo, un México que salió a tocar, salió a proponer y a plantarle cara a Holanda, que también cuando México perdía la pelota se hacía una presión muy, muy alta en contra de Holanda, o sea, pero una presión alta en la cual tú veías muy sincronizado el equipo mexicano. Es decir, o sea, un equipo muy ordenado tácticamente, tanto en ataque como en defensa, te digo, a mí me sorprendió, porque realmente yo creo que todos traíamos ganas de ver a la selección mexicana después de un parón tan largo de tiempo de no poder ver a México, salvo contra Guatemala. Pero digamos que el partido contra Guatemala, creo que a todos nos toma por sorpresa Era por la súper manera molero. de que era primero Costa Rica,
Después viene Guatemala ante, pues como bombero, ante la negativa de la Federación de Costa Rica a no jugar el partido. Entonces ahora vas a Holanda y dices, bueno, creo que aquí es donde te vas a medir, ¿no? Aquí como selección era medirse, que pues realmente en el ranking FIFA México es 11, Holanda 13. Y esto creo que es parte de que Holanda no clasifica al Mundial de Rusia, y fue creo lo que le afectó a final de cuentas. Pero te digo, un México sí, muy ordenado, muy, muy ordenado, y pues, bueno, a mí lo personal me sorprendió que se le jugara tan bien de tú a tú a Holanda. Pues mira, sí se le jugó bien, pero es gran parte porque el técnico holandés no metió a todas las figuras. Metió nada más a 6 de los titulares que tiene en su convocatoria. Faltó Promes, faltó Sinciles en el portero, o sea, le faltan algunos jugadores que sí, que dice, sí se le puede hacer partido como se le hizo a Alemania hace 2 años. Pero también el rival estuvo un poco a modo para que México fuera igual o más superior que Holanda en ese partido. Sí, pero hay que ser sinceros. ¿Cuántas veces no pasaba que aunque el rival te jugara con la selección más molera que tuviera, o con la selección de más bajo nivel que tuviera, pues México perdía o México empataba porque no se creía que se le pudiera ganar? Sí. Creo que lo importante de esta generación que viene de futbolistas mexicanos es que hay mucha juventud y ya está mezclada. Exacto. Con la experiencia. Que es un cambio generacional que se está haciendo, pero que no se está haciendo así de trancazo. Sí, ¿no? Exactamente, de trancazo o de golpe, que se está dejando una base de los últimos 4 o 5 años y se está metiendo jugadores como César Montes, como Gallardo, como Gobea, como Pizarro, que no estuvo en ese pero está metido, un Talavera que quizás sí es un pez viejo, pero que no venía siendo titular en los antiguos procesos, titular de Ochoa. ¿Quién más? Me parece que Chaca, mira, también. El Chaca por fin se, creo que después de muchos años, lateral derecha, tiene un recambio, y creo que el sí. Chaca lo supo asumir bien el día de hoy, aunque me llamó mucho la atención que Holanda atacaba mucho por ese costado. Por el costado sí. De Chaca, y creo, esta es una suposición, a final de cuentas nadie más va a saber la realidad más que el director técnico de Holanda, el por qué hace las cosas así. Pero creo que lo jugó de esa manera pensando que a César Montes le iba a cobrar factura la inexperiencia en selección. Exactamente. Pero en cambio, tenía un mentor como es Héctor Moreno, que le supo dar de todas. Haz de cuenta que estábamos viendo quizás no tanta dimensión, pero un Rafa Márquez con Héctor Moreno cuando estaba comenzando Moreno. Muy bien. Que era su tutor, que lo estaba instruyendo. Y sí, Montes se vio como gente grande, la verdad, como si estuviera ya años en Europa, deteniendo a Depay, deteniendo a los demás jugadores de una manera extraordinaria. De hecho, eso te iba a comentar, ¿no? Un César Montes que yo conté o traté de contar lo más que pude las acciones en las cuales Montes salió ganador, y fueron 5. 5 ocasiones muy claras en las cuales César Montes salió ganador de, sí, los, de los enfrentamientos en el 1-1. Un punto muy importante, creo yo, era el esperar, pero el esperar en su medida justa al atacante. O sea, exacto. Ni te regalas, ni tampoco le das toda la apertura. Entonces, me llamaba mucho la atención esta parte de César Montes. O sea, que ni se regala, ni tampoco repliega tanto dejando que llegue el jugador contrario a una zona de peligro, ¿no? O sea, digo, jugó como gente grande, jugó como si tuviera años de experiencia en selección mexicana. Se le vio muy bien y creo que es un punto muy, muy a favor y muy mucho a destacar, pues, por parte de la selección mexicana en este enfrentamiento contra Países Bajos. Mira, a mí hay dos cosas que no me gustó tanto del planteamiento del Tata, en mi opinión. Fue que quiso meter a Pizarro como en la era Almeida, por una banda, tratarse por una banda, recortar y ya dar el pase a Jiménez o tratar de tirar. Pero lo que ocasionaba era que Pizarro descuidaba muchísimo la banda izquierda. Descuidaba muchísimo. Cuando se le quería buscar por esa banda izquierda, el que tenía que hacer la chamba era Gallardo. En mi opinión, Gallardo fue de los mejores jugadores también de México durante el partido. Se demostró con una calidad que, es cierto, ya tiene 2-3 años más o menos en selección, siendo constante desde la era Osorio. Pero en este partido se vio la madurez que ha adquirido con el Turco, que ha adquirido con el Tata, con Juan Carlos Osorio en el proceso pasado. O sea, junto con Montes, Gallardo, Tecatito y Talavera son de los mejores jugadores de México en lo que va el partido. Y que esperemos que contra Argelia, que va a haber muchos cambios,
pueda mantener por lo menos una base que tiene ahorita para competirle. Esa era mi opinión entre Pizarro, que iba por una banda, pero Pizarro no es por una banda, Pizarro es más por el centro y un poco más libre. Porque a Pizarro le gusta jugar mucho el centro del campo. Desde que yo no le gusta jugar, no le gusta mucho por una banda. Póngale tú que le gusta un 20%, 30%. Es su chamba, pero no se desempeña igual que como se desempeña en el medio del campo. Vimos en una jugada, controla en el área de Holanda, le deja a Jiménez por un costado y desafortunadamente Jiménez se aprovecha esa oportunidad y se va. Pizarro es más jugador de centro del campo que por banda. Sí, sí, concuerdo totalmente contigo. O sea, realmente a mí siempre me ha parecido que Pizarro juega mejor en el centro del campo. Es un jugador muy habilidoso. Sí. Y la verdad, para mí, ese tipo de jugadores por la banda creo que se pierde mucho. Porque aparte, para ser honestos, no, a mí nunca me gustó esa cuestión de Pizarro, ¿no? O sea, creo que no es tan hábil para venir de una banda y entrar al centro, a diferencia de cómo lo puede hacer el Tecatito Corona, que es muy hábil para venir de una banda y entrar al centro. Pero Pizarro no. Pizarro es un jugador que creo que es muy lineal. Entonces, si lo pones a jugar por el centro del campo, es más fácil el regate para él que venir desde un costado, entrar a una zona donde hay muchos jugadores, y pues creo que se pierde un poco en esa parte. Creo que se le olvida soltar la pelota en el momento justo y a veces hace una de más, y eso provoca que se pierda la pelota a final de cuentas en muchas ocasiones. Por ahí sí empezamos un poquito con la temporalidad del partido. Creo que hay que recordar muy clara la jugada del minuto 11, donde Jiménez deja ir el 1-0, prácticamente solo frente a Kroll, pero pues se va por un costado, ¿no?, la pelota, y ahí pensábamos quizás que podría ser la historia a la que nos tienen acostumbrados, ¿no?, a empezar a fallar, después el rival a lo mejor te iba a tomar por sorpresa y se iba arriba en el marcador, cosa que no sucedió, afortunadamente, y que México logró sacar el resultado, ¿no?, a final de cuentas. Como ya dijimos, Jesús, el Tecatito Corona, creo que el mejor jugador del partido por parte de México, generando, pidiendo la pelota todo el tiempo, no se achicó ante nadie, y pues ahí está, ¿no? O sea, ahora sí que el buen momento que pasa por el Porto lo refleja en la selección mexicana, y esperemos si se mantenga ese nivel, ¿no? Y siga esta parte de estar ahí, y que se vuelva un referente junto a gente como Jiménez, junto a César Montes, que se les da la oportunidad de jugar el día de hoy, y que ojalá y esta selección llegue lo mejor formada para Qatar 2022, ¿no? Sí, y hay que recalcar que Jiménez es uno de los mejores jugadores mexicanos en la actualidad, junto con el Tecatito Corona, que juegan en Europa. Pero tuvo dos fallas en el primer tiempo, que la verdad, una fue la de Pizarro y la otra, déjame recordar, fue una del Tecatito, ¿no?, que le dio asistencia. Sí, si no me equivoco, sí. ¿No recuerdo? Okay, son dos. Esos dos pudieron haber cambiado el ritmo del partido. Holanda estaba cómodo. Durante el 0-0, Holanda estaba súper cómodo. Un gol iba a poner el partido más bueno. O sea, ¿en qué aspecto bueno? En que Holanda empezaba a presionar más. México empezaba a presionar más para darse un juego más interactivo. Por ahí también no se notó que entre Tecatito y Pizarro se empezaron a cambiar de banda. Tratar de descarrilar laterales de Países Bajos, que en ese caso el más, ¿cómo puede ser la palabra? Afectado. Son afectado, más bien, es Hatteborg, el lateral, fue quien tuvo más problemas. En el partido contra Italia de la Nations League de hace un mes y medio, fue también de los más afectados. ¿Por qué? Porque a Hatteborg le afecta muchísimo la velocidad, ya sea el Tecatito o la gambeta de Pizarro. Eso es lo que le afectó mucho a Hatteborg y fue lo que notó el Tata y los sociedad del Tata. ¿Saben qué? Hay que cambiar esto y esto. ¿Para qué? Para hacerle más daño por esa banda a Holanda. Y que creo que fue por ahí de... Yo lo noté a partir del minuto 30 y aproximadamente sí, por ahí del 43, 44, empezaron. Se vuelven a cambiar para cerrar el partido. Exacto. Y digo, pues un primer tiempo que México pues aprovecha muy bien, domina muy bien. Sin embargo, se fueron a... Sí, solo una cosa más. El Tata trató de jugarle por aire a Países Bajos y no. A Países Bajos nunca jugarle. Creo que es algo... Todos sus jugadores, fácil, te apuesto que miden más de 1.80. Por lo menos Van Dijk. Sí. Te miden casi el 1.90. Van Dijk mide más de 1.90, entonces era complicado
pues, meterte por ahí, ¿no? Creo que exacto. México hizo muy bien las cosas en el aspecto de jugar a ras de pasto, sí. Jugar tocando la pelota. ¿Por qué? Porque Holanda es un equipo muy explosivo. Holanda, si te fijaba, recuperaba pelota y tiraba el pelotazo. Te digo, lo tiraba mucho por el costado izquierdo, costado derecho de México, para tratar de atacar esa banda, pero pues sin embargo no le salió. César Montes dio un partidazo y pues ahí no, te digo, factor para irse 0-0 en el primer tiempo. Algo que recalcar mucho, y creo que ya lo había mencionado al principio del partido, es que Países Bajos gana mucho con Memphis Depay siendo falso 9, porque realmente no es un 9, que como tal pues el 9 fijo es Luke de Jong, ¿no? Que de hecho cuando entra Luke de Jong en el segundo tiempo, ahí por los últimos 15 minutos es cuando se le empieza a complicar a México mucho. ¿Por qué? Porque no es lo mismo no tener a nadie a quien marcar totalmente todo el tiempo en el área, allá tener a alguien que te va a estar estorbando y todo el tiempo, donde ya César Montes se tenía que ocupar más de esa parte, y acá pues la ventaja que tenías era que no había un 9 clavado, entonces César Montes al ser líbero quedaba totalmente atrás a la expectativa y ya fuese al costado izquierdo o al costado derecho, se movía para tratar de cortar la jugada, tío. Pero creo que Memphis Depay es más un falso 9 y eso le ayuda mucho a Holanda, porque al momento de botarse, saca a un central de la marcación o de la línea de defensa, si quedan solamente 3, jugando el mano a mano en todos los lados, o sea, principalmente por las bandas. ¿Por qué? Porque te la juegas con el Chaca y te la juegas con Gallardo para tratar de entrar y hacer daño, que de hecho lo hicieron en 2 o 3 ocasiones. Hubo 2 o 3 jugadas de peligro, una muy clara en el primer tiempo que Talavera alcanza ahí a parar, pero que Holanda le resultó al final de cuentas su juego, no en el marcador, pero sí tuvo llegadas de peligro, ¿no? Exactamente. Y si pasamos ya a la parte del segundo tiempo, creo que, te repito, fue un partido ya más trabado, un partido más aburrido para el espectador, ya muy calmado, tratando de cuidar, precisamente creo yo, esos cambios que se pueden dar en el medio tiempo con las charlas, cómo salían a plantarse de nuevo los equipos, porque realmente fueron los primeros 15 minutos del segundo tiempo los más calmados, hasta, por ejemplo, ahí en el minuto 54, México vuelve a tener una jugada de peligro, en la cual hubiera significado irse arriba en el marcador, se vuelve a fallar la pelota, pero bueno, no tardaría mucho para que 6 minutos después se cometa una falta dentro del área de Países Bajos y Raúl Jiménez terminó poniéndole 1-0 al minuto 60. Para mí no era penal. Dicen que no era penal, pero pues ahora para, sí que... Para mí no era penal. Se cobraron las cosas 6 años después, ¿no? Exacto. Ahí es donde toma venganza si es penal. Y que digan los de Países Bajos, no era penal. ¿Cómo chingados, no? Y hace 6 años, ¿no? Pero en mi opinión, no era penal. Sinceramente... Sí, se hablaba de que no era penal. La verdad, yo no vi la jugada muy clara. Mira, yo vi la repetición y en mi punto de vista... Siente el jugador de México que lo tocan y por maña, obviamente, estás dentro del área, pues vas a dejarte caer. Sí. Como siempre, no pasa nada. Pero ahí sí pecó un poco más de exageración, porque se cayó y dijo, pues ya me van a marcar penal. Marcó penal y Jiménez, gol. O sea, sí, y que la verdad es que creo que al momento del tiro de Jiménez de penal era una expectativa total, porque también el portero holandés es muy bueno en los penales. Entonces sí. Te topabas con un muy bueno para tirar penales y otro muy bueno para atajar, que al final de cuentas el duelo lo termina ganando el mexicano para poner el único gol del partido, ¿no? Al minuto 60. Por ahí, creo que al partido ya no le pasó nada, salvo, te digo, los últimos 15, 10 minutos en los que Holanda estuvo mejor al frente, tratando ahí de irse a tratar de buscar el empate o mínimo ganarle a la selección mexicana. Con la entrada de Luke de Jong, gana muchísimo en el ataque a Holanda, pero pues ya conocemos la historia, se terminó ganando 1-0 por parte de la selección mexicana, y no hubo más. Creo que la única jugada muy, muy clara de peligro fue al minuto 88, donde para Talavera la pelota, y el siguiente tiro pega en el travesaño, o sea, de milagro también México se salva de no haberse ido empatando el partido 1-1. Yo noté 2 cosas más, que México te marca por zona, y por jugador, te marca de las 2 cosas, porque mixta, exactamente uh-huh. Mixta, con la entrada de Jona se va un poco más libre, ya después de que entra Romo se queda como tercer central, como contención fijo, como número 5, y Jona está un poco más libre, dejando la tarea de cubrir el espacio para tratar de que Países Bajos no saliera de media cancha hacia adelante. Otra cosa que Países Bajos también se adelantaba líneas en la zona 2 de ellos, bueno, en la zona 2 para arriba de todos,
y eso obliga a México a estar un poco más escondido o retraído en su área, pero en los contragolpes, con el Tecatito, era donde los mataba. Sí, que, pues la verdad te digo, un México que termina sacando la victoria, esperemos el partido del martes contra Argelia, ver cómo se dan las cosas. Creo que, aunque la gente minimice, recordemos que Argelia es el campeón de África, entonces, sí, pues te estás enfrentando frente a una selección fuerte que por ahí, si no ubican, un jugador muy reconocido es Riyad Mahrez, jugador del Manchester City. Entonces, pues, de que tiene Argelia con qué, tiene con qué, y ya nos pasó en el Mundial de Rusia 2018 por subestimar a Suecia, nos terminó ganando el partido y se nos complicó la clasificación a los octavos de final, que de haberle ganado a Suecia, otra historia hubiera sido y no nos hubiera tocado Brasil en esos octavos de final donde nos elimina, ¿no? Pero, pues bueno, creo que sería todo por este análisis, a menos que tengas algo que comentar, Fer, pero sí, creo que... Dime. Yo quisiera decirle a los que nos están viendo cuáles fueron los mejores jugadores de México en el partido. Para mí, fueron el Tecatito, Gallardo, Montes y Talavera. Yo escogí cuatro porque fueron los cuatro fundamentales para la victoria de México ante Países Bajos. Ahora yo te pregunto, ¿los tuyos? Creo que en primer lugar, Tecatito Corona, sin duda alguna. En segundo yo pongo a César Montes. Y en tercero, Talavera. Y en cuarto, creo que no se habla mucho de Andrés Guardado, pero Andrés Guardado te aporta muchísimo en el mediocampo al momento de buscar opciones de jugar al frente, al momento de buscar espacios. Creo que Andrés Guardado es fundamental en esa parte, ¿no? Quizás trabaja muy callado y no tiene tanta exposición o no tiene tanto protagonismo como lo puede tener alguien como el Tecatito Corona, como Pizarro, como Jiménez, pero el tener a Guardado todavía como activo en la selección mexicana, creo que te aporta muchísimo y ojalá que pueda llegar a Qatar 2022 con un buen nivel. Sería algo similar a lo de Rafa Márquez, pero pues a final de cuentas creo que ganarías mucho con el capitán en la cancha y te digo, quizás Guardado no es muy enérgico o no es muy, muy dinámico, pero lo que sí sabe es buscar los espacios y encontrarlos en el momento oportuno. Y hay algo que destacar de Andrés Guardado, que a pesar de su edad, más de 30 años, sigue jugando en la élite del fútbol mundial, que es en la Liga Española con el Betis. Quizás no sea ya, no es un equipo muy competitivo, pero el ser una liga como esa te da muchísima calidad de juego y te da experiencia en las nuevas generaciones, llámese en el fútbol de Europa, o llámese en la selección, en los microciclos del Tata, en las convocatorias, aporta muchísimo antes de Guardado que otros jugadores. En su caso, ya están en la MLS, ya vienen a México, que no está mal, pero si quieren mantener un ritmo de juego para seguir compitiendo, se les aconseja que sigan en Europa. Y ahora yo te voy a hacer una última pregunta a ti ya para cerrar el video. ¿A qué jugadores que no jugaron hoy contra Países Bajos o que jugaron muy poco tiempo, te gustaría ver como titulares contra Argelia? Mencióname tres. Yo pienso en primer lugar, yo creo que cambiar de delantero. Jiménez está bien, pero me gustaría una competencia interna en la selección. Ya está Henry, pero me gustaría ver a Pulido. Ver a Pulido, que es último campeón de gol mexicano en la Liga MX, que viene de anotar dos goles en su equipo. Que es un delantero que hoy está en un buen momento. Otro, Cota, de los porteros más regulares de la liga durante 5 años. Ha mostrado su calidad en Chivas, la ha mostrado en León, y esta oportunidad en selección mexicana está más que merecida, como el caso de Talavera. Otra, el contención Luis Romo, un canterano Querétaro, la verdad, se ganó a pulso su llamada a selección, se gana a pulso su titularidad en Cruz Azul. Yo creo que esos tres, en mi punto de vista, deberían ser titulares contra Argelia el próximo martes. Muy bien, yo tengo a dos nada más, que sería en este caso Rodolfo Cota también. Creo que Rodolfo Cota le está tocando la misma suerte que le tocó a Jonathan Orozco en su tiempo, ¿no? El estar en la era de Corona, en la era de Talavera, en la era de Ochoa, que pues la verdad desde mi punto de vista Cota tiene con qué para ser portero de la selección mexicana. Ahora me gustaría verlo, me encantaría verlo como titular contra Argelia, ver cómo toma esa responsabilidad contra una selección campeona de África, y también me gustaría ver a Alan Pulido. Creo que a diferencia de Jiménez, lo que ganas con Alan Pulido es mucha movilidad en la parte de arriba.
Pulido es un jugador que busca mucho los espacios y que incluso te sabe jugar muy bien de espaldas a portería. Cosa contraria a Jiménez, ¿no? Entonces, creo yo que Cota y Pulido merecerían jugar contra Argelia. No sé si como titulares, pero sí que tengan minutos para que puedan mostrarse en selección mexicana. Y de los que no están convocados, ¿a quién llamarías? Pues creo que el más obvio es Luis Montes. Me hubiera encantado ver a Luis Montes en selección mexicana. Ya lo expresó él, que él fue el que prefirió hacerse a un lado. Pero me hubiera encantado ver a Luis Montes, ¿no? En esta parte. Y creo que quizás si esta convocatoria se hubiera dado en más en los inicios del torneo, creo que Córdoba hubiera merecido la oportunidad de viajar con la selección mexicana. Desde mi punto de vista, pues ahora Córdoba y América no andan en el mejor nivel y quizás fue por eso que el Tata Martino decidió no llamarlo, aparte de que ahí hubo unas declaraciones del Piojo Herrera en las cuales se quejó de los llamados a selección. Entonces creo que eso influyó para que Córdoba no terminara yendo a selección, pero me hubiera gustado mucho ver al Chapito Montes y a Córdoba en selección mexicana. A mí me gustaría ver a tres igual, a Córdoba, a Charlie Rodríguez, al de Monterrey. Estaba convocado, pero el último que fue positivo a COVID. Y al Nene Beltrán. Yo creo que Fernando Beltrán, a pesar de su edad, estamos en una madurez y un tipo de juego muy bueno con Chivas. La verdad, es titular, pero desgraciadamente se habla... Bueno, confirmó que sí le dio COVID y que tiene secuelas, pero ya sabrá el profe Bucetich porque no lo puede titular, pero en mi caso yo sí convocaría a Fernando Beltrán y lo metería 30 minutos cuando me echen un partido para que vaya agarrando ritmo de juego en selección, se le vaya quitando el miedo o ese tipo de cosas. Muy bien, pues así que ya dando nuestro punto de vista, nuestra opinión, esperemos que les haya gustado este análisis. Dejen en los comentarios pues cualquier situación que quieran ahí comentarnos, lo vamos a leer. Siempre leemos los comentarios, estamos ahí poniéndoles atención, incluso les respondemos. Entonces, pues esperamos sus comentarios, esperamos sus opiniones y con gusto los escuchamos, ¿no? Espero que les haya gustado este video. En la caja de descripción están las redes sociales, tanto del canal como las mías y las de Fernando. Dejen un like, suscríbanse si no lo han hecho y compartan el video, por favor, con cualquier persona que sepan que le gusta el fútbol y en especial que de verdad apoye a la selección mexicana. Sin más que decir, muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias.